Padre Rogelio, el día de hoy se han terminado ya las 12 asambleas correspondientes a cada uno de los decanatos. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Cuáles han sido los frutos? ¿Y cuál es el dinamismo que se palpa en cada una de las comunidades parroquiales? Al término de esas asambleas decanales, la acción evangelizadora dentro de su caminar diocesano se ve reflejada, como lo señala de forma muy puntual Monseñor Faustino, a través de las pequeñas comunidades. Hoy podemos constatar que hay más de 3.000 pequeñas comunidades en toda nuestra diócesis, reflejando ese dinamismo, esa alegría de comunicar siempre el Evangelio y haciendo realidad lo que en esta cuarta etapa de nuestro plan de misión de pastoral nos hemos marcado, ser una diócesis de puertas abiertas y en salida misionera. Más de 3.000 comunidades se han contabilizado en estas 12 asambleas, pero para todos aquellos que nos están viendo en este momento y que no tienen la noción del ejercicio de una pequeña comunidad, ¿qué es una comunidad? ¿Qué hace una comunidad? Son los discípulos misioneros que se reúnen a partir de esa experiencia de encuentro con Jesucristo para seguir creciendo y madurando su fe. Por lo tanto, los elementos hoy creemos también claves para este crecimiento es la oración, escucha atenta de la palabra de Dios y los momentos de fraternidad. Por eso definimos hoy que una parroquia renovada, evangelizadora, se ve como fruto concreto sus pequeñas comunidades. Bien, entonces una pequeña comunidad es una oportunidad que tiene cada uno de los fieles católicos de vivir su vida espiritual conforme a la voluntad de Dios y en el ejercicio claro de un trato continuo con Él. ¿Es así? Es así, y claro, la invitación es que todos aquellos hermanos que nos escuchan y que de alguna forma están en un ministerio en su parroquia, también pueden hacer una pequeña comunidad de hermanos en la fe, donde nos convertimos, aparte de ser amigos de Jesús, en discípulos. En estas 12 asambleas también, tanto los sacerdotes con sus consejos parroquiales de pastoral han tenido la oportunidad de presentar la evaluación pastoral del año 2017 y presentar la programación pastoral 2018. Padre Rogelio, vicario de pastoral, ¿todas las parroquias han cumplido con esta indicación? De forma muy puntual, cada parroquia ha cumplido con esa tarea de, como lo indica el mismo objetivo, de reflexionar y compartir juntos la programación y evaluación, siguiendo también las orientaciones que en las asambleas diocesanas damos precisamente para este ejercicio. En este año 2018, ¿cuál es la puntualización pastoral para trabajar en nuestra diócesis? De una forma muy, muy concreta, es impulsar y consolidar la Comisión de Diálogo Interreligioso y Ecumenismo, también en seguir impulsando las pequeñas comunidades juveniles, y como también los obispos nos han invitado a este año de la juventud, recordemos que estamos en la primera etapa o periodo del plan diocesano, donde estaremos trabajando de una forma muy concreta, consolidando esta pastoral de adolescentes y jóvenes. ¿Y la inserción de los jóvenes en la pastoral parroquial? Directamente en la colaboración, en los consejos parroquiales, en los diferentes ministerios, donde ellos también son protagonistas claves en esa etapa evangelizadora. En estas reuniones de asamblea, ¿se ha visto a jóvenes participando ya de forma activa? Claro que sí, eso ha enriquecido mucho también el dinamismo, la vida de canal, donde también vemos ya reflejada su participación, y eso nos da mucho gusto. Y por cierto, aprovechando, ojalá que nos hagan presentes ahora el 3 de marzo en el primer preencuentro, preasamblea de Sana, precisamente para poder unificar todos los criterios en el trabajo pastoral con ellos. Sin duda que conllevó un esfuerzo, una inversión de tiempo, una inversión de energías, el llevar a cabo estas asambleas en cada decanato. Padre Rogelio, ¿qué mensaje das a todos los consejos parroquiales que se hicieron presentes y a todos los sacerdotes que impulsaron a sus consejos parroquiales? Pues agradecerles su participación, su entrega, su generosidad, y como lo ha señalado Monseñor Faustino, es un momento de fiesta de comunión, un signo de comunión entre todos nosotros, ese entusiasmo, ese trabajo también de preparación, de desarrollo y al final también de evaluación, donde estamos esperando también todos con este corazón abierto y dispuesto las orientaciones pastorales que cada año Monseñor da precisamente a través de las asambleas de canales. ¿Y el vicario de pastoral cómo termina físicamente? Pues claro que ha sido desgastante este trabajo. Yo creo que contento, un poquito cansado, pero contento porque no he podido percibir cómo nuestra diócesis está en ese dinamismo evangelizador, impulsado ciertamente por esa presencia, esa cercanía de nuestro pastor diocesano,
pero creo que eso nos anima a todos a seguir adelante y con esa actitud, como nos señala nuestro santo patrón de la misión permanente, San Junípero Serra, siempre adelante y nunca retroceder. ¿Una experiencia que te haya marcado en estas 12 asambleas, Padre Rogelio? Pues de modo muy especial, como ya lo señalabas, Padre, la presencia de los jóvenes, creo que es muy concreta la presencia, su protagonismo, en todo ese dinamismo de nuestras pastorales. Creo que eso nos da pauta a descubrir que si hay un rostro joven en nuestra diócesis que se viene a impulsar precisamente en esa transformación y en su incidencia en los aspectos sociales. ¿Y el cariño de nuestra gente de la diócesis de Querétaro? No, pues claro, desbordante. Creo que cada asamblea de canal refleja mucho ese dinamismo, esa alegría, ese vivir la fe y, como decíamos, ese celebrar la fe precisamente a través de acontecimientos muy puntuales, desde la celebración, la misma asamblea y, claro, las convivencias que al final de la jornada fueron las fiestas de comunión. Muchas gracias, Padre Rogelio Olvera Vargas, vicario episcopal de pastoral de la diócesis de Querétaro. Saludos a todos y bendiciones. Gracias.